a platicar con la doctora Rosa López. Ella es dermatóloga de Piel Clinic, que ya está aquí con nosotros en Código Salud. Doctora, bienvenida a Código Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Igualmente, Mariano, gracias por la invitación. ¿Por qué perdemos el cabello? ¿Hay un factor genético? ¿Son factores ambientales? Generalmente, bueno, hay dos tipos de caídas importantes. No todas las caídas son iguales. Entonces, dividiéndolo en grandes grupos, está la cicatrizal, que te vas a dejar una cicatriz, y la que no es cicatrizal. Estas son las más comunes. Y, por ejemplo, la que todos conocemos, ubicamos, es la alopecia androgenética, que sí tiene factores genéticos muy importantes. Generalmente hay antecedentes en los que hay un como receptor en el pelo que nos dice cuándo el pelo debe caerse. Ese receptor está alterado y el pelo se empieza a caer antes de tiempo. Y está con nosotros aquí Tamime Espinosa. Tamime viene a platicarnos su experiencia. Tamime, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cuándo comenzaste a perder el cabello? Yo comencé a los 6 años. ¿Por qué pasan estas situaciones a una corta edad, doctora? En su caso fue un diagnóstico de alopecia areata, que también es por cuestiones a veces genéticas, pero sobre todo a veces se asocia a estrés, en el que no se conoce la causa, pero el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. ¿Cómo se trabaja con cada una de ellas y qué tratamientos funcionan y ahora también con el avance de la tecnología? Para alopecia areata siempre el tratamiento va a ser medicamentos tomados, todo esto, pero actualmente tenemos una tecnología que lo que nos ayuda son a crear o estimular al folículo a que salga un poco más. El láser es un láser tulium fraccionado, o sea, es un gas que se llama tulium, y este es el maneral. Lo que hace es que a través de un gas va a penetrar aquí unos microcanales para ir estimulando a lo largo del pelo, y eso me va a formar canalitos para que nosotros pongamos un medicamento que no tenga que ser inyectado, que no sea doloroso y que los pacientes puedan ir al tratamiento e irse a su vida normal sin ningún tiempo de recuperación. ¿Y cuántas sesiones se necesita dependiendo el caso? Pues hay un estándar de 6 sesiones ya dado por los estudios avalados, entonces más o menos lo que pedimos se hace de manera mensual, y lo único, como se vayan a llevar medicamento, les pedimos no lavar el pelo en 24 horas y no ejercicio ni natación hasta 72 horas después para que el medicamento sí vaya a llegar al folículo. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. ¿Por qué no te invitamos que pase después un tiempecito a ver cómo fue precisamente la evolución? Sí, claro, ¿no? Que sí. Y ya que tengas ahora sí tu cabellito hasta acá, te volvemos a invitar y nos platicas cómo fue todo este tiempo. Claro, igual las invitamos a ustedes, gracias, ¿les parece? Mariano. Muchísimas gracias por haber estado en Código Salud. Ahí tienes precisamente la información.